I don't know. Existen pesos pesados en cualquier género y subgénero de los videojuegos. Cuando uno piensa en shooter, seguramente le vienen a la cabeza títulos como Doom o Call of Duty, mientras que si dices hack and slash, alguien en la esquina gritará Devil May Cry o Bayonetta. Esto ocurre de igual forma en los JRPGs, una categoría que está francamente dominada por Square Enix con Dragon Quest, Final Fantasy y su incómodo hermano menor, Kingdom Hearts. Aún así, hay otras compañías que hacen excelentes títulos de juego de rol japoneses, desde Atlus con Shin Megami Tensei y Persona, Falcom con su legendaria serie de Is, hasta Nintendo con sus queridas sagas de Xenoblade y Fire Emblem. Como muchas veces sucede con Bandai Namco, uno no suele pensar en este conglomerado debido a sus abundantes juegos de anime, a pesar de que paradójicamente muchos de ellos son JRPGs, sin contar con el hecho de que tienen sus propias franquicias que son igualmente estelares, como Nino Kuni o la serie que nos atañe el día de hoy, Tales of, y su nueva entrada, Tales of Arise, disponible para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los Xbox Series y la PC. Para quienes no estén familiarizados con la franquicia, no se preocupen. Al igual que con muchas otras IPs, no es necesario haber jugado ningún otro juego para poder entenderle a este. En realidad, existen muy pocas secuelas en toda la librería de los Tales of y Arise no está entre ellas. En resumidas cuentas, esta entrega es su propia cosa. Antes de iniciar con la trama, nos parece prudente advertirles que nos será imposible saltarnos uno que otro spoiler menor, dada la historia. Si quieren irse lo más limpios que puedan, entrenle al juego y luego regresen a ver el video. Tienen nuestra recomendación. Ahora sí, sin más, veamos qué onda con este desmadre. Estamos en un mundo sumamente jodido, pues el pueblo de Dana se encuentra completamente esclavizado por los joputas de Rena, quienes 300 años antes de iniciar esta aventura conquistaron el planeta entero con tecnología estúpidamente avanzada. ¿Qué tan avanzada se preguntarán? Pues imagina una partida de Civilization en donde tú ya viajas hasta la luna y tienes como 800 bombas atómicas y decides hacérsela de pedo a un pobre cabrón que no ha descubierto ni la pólvora conocido comúnmente como hacer el moctezuma. No soy chile, pero les arde. Ladren, perros. En pocas palabras, el pueblo de Dana en esta situación es Gandhi, y quedó condenado a la esclavitud desde que nació, y es por ello que los hacen trabajar arduamente para conseguir los recursos del planeta y así entregárselos a sus vecinos. En esta horrible situación, tomaremos control de Alfen, un pobre diablo que tiene que trabajar en las minas hasta el cansancio, junto con sus demás compatriotas. Aún así, nuestro protagonista la tiene un poco más jodida, pues el desgraciado carga con una máscara que esconde su identidad, además de que ni siquiera recuerda su pasado y no puede sentir nada, lo cual le da una resistencia sumamente cabrona, pero ni se entera cuando ya está lista su maruchan. Todo pinta para ser una emocionante vida de mover piedras de un lado a otro, pero el destino cambia una vez que nos encontramos a Xion, una habitante de Rena, que está siendo perseguida por la gente de su planeta y que al parecer tiene un extraño poder incontrolable que se activa cuando alguien la toca, creando picos eléctricos que lastiman a quien esté alrededor suyo. Alfen decide ayudarla al momento de verla, ya que al hacerlo le dan flashazos de su nebuloso pasado. Pero, hey, cualquier excusa para no vivir en las minas y acabar como Jimmy Hoyuelos es buena. ¡Qué bueno que no se han olvidado de mí, gordos! ¡Ah, chingada madre! <laughs> Jimmy, ¿qué cosa? ¿Sigues por aquí? Así es, gordos. Pero el hecho de que se acuerden de mí hacen que la infinita oscuridad del limbo en el que estoy sea más tolerable. ¡Ah! ¡Qué bueno, Jimmy! Sigue fuerte, campeón. Espero poder verlos pronto de nuevo, gordos. Después de todo... Ya viene Frostbuck 2! ¡Ay, oh, Jimmy, ni me lo recuerdes, carajo! Oh, creo que no voy a poder dormir esta noche. Oh, piensa en tu lugar feliz, piensa en tu lugar feliz. Pollo frito, pollo frito... En fin. El encuentro entre los dos personajes principales nos catapulta a una historia que seguramente les será familiar. Ambos se unen a la resistencia local y empiezan su arduo camino para derrocar a todos los gobernantes de las diferentes regiones del planeta, mientras más miembros paulatinamente se unen a su causa. Este es el resumen más básico que podemos hacerles de la trama, pero no se vayan con la finta. El juego dura como unas 50 horas y suceden muchas cosas. Varias metas y motivaciones fluctúan y cada poblado que visitamos presenta su propio enigma a resolver. En sí, la historia está bien. Tiene un ritmo vertiginoso y las interacciones con los miembros del reparto son gratas, ya que no solo conoceremos sus ideales, sino que los hace individuos, como su comida favorita, su forma preferida de entrenar o cosas incluso un poco más pesadas. Su mayor problema es que sufre de una inconsistencia de tono cabrona. Por lo que les contamos, pareciera que siempre habrá una lucha de poderes a la David y Goliath, donde tu pequeña banda de locos tendrá que hacer hasta lo imposible contra un gobierno entero. Pero esta tonalidad se desvanece rápidamente. Empezará a explorar las diferentes formas de ser esclavo, tanto en cuerpo como en mente, lo cual está cabrón. Pero digamos que tiene el mismo problema que muchos animes, en donde trata de abarcar tantos temas que la mayoría de ellos son abordados muy superficialmente, siendo la única constante el núcleo de amigos, y más importante aún, la relación entre Alfen y Shion. Dicho esto, lo más desconcertante es el cambio de tono que hay en algunas partes. Muchas veces no sabrás ni de dónde vino el chingadazo o por qué el juego quiere hacerte llorar. Puf, esa última pelea estuvo tensa, pero gracias al poder de la amistad pudimos salir victoriosos, ¿o no? Claro que sí, Alfen. Realmente tener este nuevo grupo de amigos me hace muy feliz. Me recuerda a mis viejos camaradas. Oh, estabas en otro grupo, ¿eh? ¿También se la pasaban bomba y comían helados juntos? Ah, eh, no nos dio tiempo. Desafortunadamente fuimos capturados por la policía secreta y a mi mejor amigo le cortaron el pie, luego de torturarlo como seis horas, después de que se negara a revelar el secreto de la fuerza rebelde. Ah, el secreto... ¿Cómo? Y ese fue solo el inicio. Después agarraron hierros calientes y así marcaron al pequeño Teddy. Tan solo tenía 12 años. Pero al menos no vivió seis meses en aquel gélido gulag. No, no sobrevivió la noche. Ojalá hubiéramos podido conservar su cuerpo para darle un entierro dicto. Pero esos bastardos se lo dieron de comer a los cerdos. No quedó nada. Nada. Ni una pinche uña. Todavía me despiertan por las noches los sonidos de esos marranos. Pero qué demonios, qué pedo, güey. ¿Te encuentras bien? Sí, que tú no. ¡Ah! Mira, un perrito y tiene un listoncito en el cuello. ¡Kawaii! Oh, mmm. Joder. A pesar de sus tropezones y que a veces vas a sentir hasta tortícolis por el cambio de tono tan brusco. Este desmadre está entretenido, y como ya mencionamos, se siente que cuaja gracias a tus demás compañeros y a la lucha que tienen que sobrellevar, porque, diablos, les toca de todo, y como tú los estás controlando, su esfuerzo se volverá personal. Esto último, creemos, viene de la mano con el hecho de que el juego en sí no es sencillo. La serie Tales of, desde hace ya un rato, se había convertido más en la aventura con tus cuates y no tanto en una prueba para tu destreza en el control excluyendo obviamente retos opcionales y peleas finales. No en Tales of Arise, ya que en su dificultad normal sí vas a verte las negras en varias ocasiones. En las primeras horas no es extraño perder contra enemigos básicos, aunque afortunadamente hacerlo no representa un game over y cargar de nuevo la partida, sino perder un poco de tus puntos de curación o CPs. Y las peleas contra los jefes, sin importar si son del inicio, la mitad o más allá, siempre serán una prueba para las habilidades que hayas aprendido hasta ese punto, pues tendrás que malabarear a tu personaje, las técnicas de tus aliados y hasta tu inventario, el cual es algo limitado, aunque sumamente efectivo, dado que no puedes cargar más de 15 de cada ítem curativo. Ahora que, si tú buscas algo más relax o lo tuyo en esta saga es enfocarte en las interacciones con tu bola de amigos, también existe el modo fácil o historia. Por el contrario, si eso de que te paten las bolas te petrifica los pezones, hay modalidad difícil, pero la neta no la probamos porque ya de por sí en normal nos costó trabajo en algunas partes y eso del masoquismo honestamente no es lo nuestro. Antes de continuar, nos parece relevante mencionar que actualmente existe una tienda dentro del juego en la cual puedes comprar bastantes chunches cosméticas. Pero más importante aún, varios boosts que te dan más materiales y experiencia, haciendo que te fortalezcas en menor tiempo. Este tipo de prácticas no son extrañas para la serie Tales of, pero debido al cambio tan radical con la dificultad, usar estos boosts puede llegar a ser más atractivo. A nosotros realmente no nos costó tanto pasar el juego, y además nunca bajamos la dificultad, porque el reto nos pareció bueno. Pero eso es sumamente subjetivo si están teniendo muchos problemas les recomendamos que macheten un poco más en el área en la que se encuentren porque al fin y al cabo los enemigos no se acaban o de plano bajen la dificultad al juego antes de gastar dinero extra existen más formas de arreglar esta situación como para que realmente la consideremos metepuño no está nada padre que esté ahí pero qué vamos a hacer además del combate el otro gran aspecto del gameplay es la exploración que definitivamente es la parte más sencilla, pues solo se trata de andar rondando por ahí. Los mapas son muy lineales, debido a que muchas veces únicamente son campos retacados de enemigos que sirven como barreras para que llegues a tu destino y de paso machetes un poco. A los pleitos con los monstruos también se suman otras actividades, como recolectar materiales que sirven para cocinar alimentos que te dan mejoras temporales o crear armas y accesorios, porque cabe aclarar, en Arise, no hay otra forma de conseguir nuevas herramientas que haciéndolas tú mismo. Que andar picoteando y buscando caminos aledaños se vuelva una práctica común mientras exploran, pues el juego espera que todo el tiempo estés vestido y armado con el equipo óptimo para poder vencer a los grandes quesos. Y esto se vuelve exponencialmente más difícil no solo por la cantidad de recursos, sino por el tamaño de tu party, que irá creciendo conforme transcurra la aventura y hay que tomar en cuenta que cada uno requiere sus propios trapitos. No se asusten, tampoco tendrán que machetear tantísimo, ya que a lo mucho necesitarán 6 o 7 de cada ítem para completar un set. Este no es el verdadero embudo de la experiencia. No, ese distintivo se lo lleva el maldito dinero, que escasea como si fuera el final de quincena. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar, sigue las convenciones recientes que dictan que los monstruos no tienen bolsillos y no te dan nada de varo después de que te los madreas. Y además, algunos ítems muy útiles son bien pinche caros. A ver si los aprecias más. No hay duda, tu cartera es tu mayor freno. Y a veces, la decisión más dura es ver quién se queda sin su nueva armadura. Quizás el cambio más radical a la fórmula de Tails Off es la barra de puntos de curación o CP. Esta madre es esencial para curar a los miembros de tu party dentro y fuera de un combate. O realizar ciertas acciones específicas del mapa. Como eliminar bloqueos, abrir puertas o incluso hacer la de Samaritano y curar a gente en el camino. Este medidor dictamina qué tan lejos quieres llegar o qué tan arriesgado quieres que tu viaje sea. Por ejemplo, estos bloqueos que debes abrir suelen tener ítems especiales atrás de ellos, ya sean armaduras u otros coleccionables importantes. Mientras que, si curas a alguien, posiblemente te den un poco de dinero. Y dada la escasez que ya mencionamos, es una propuesta atractiva. Obviamente si gastas CPs en estas actividades extras, posiblemente no puedas curarte en el calor de la batalla o te veas en la necesidad de gastar los pocos y preciados ítems que sirven para regenerar dichos puntos. Innegablemente, te ves algo limitado por los curation points, pero a fin de cuentas estos representan qué tan cansada está tu party y cuándo es hora de hacer un campamento o ir a una posada para que te recuperes y de paso tengas alguna que otra viñeta narrativa extra. Ahora bien, lo más interesante de esta separación entre la posibilidad de curar y las demás habilidades de tu party es que en los combates puedes hacer prácticamente todos los ataques ofensivos que quieras sin miedo a quedarte sin jugo mágico, lo cual le da un carácter mucho más ofensivo a los afarranchos. Para los no iniciados, esta saga tiene un sistema activo que se asemeja a un Hack and Slash un poco más lento, en el que es importante avasallar a tu enemigo con ataques para que así él no tenga la posibilidad de vencerte, puesto que los personajes no suelen tener grandes cantidades de vida. En Tales of Arise, esto sigue siendo el caso y al inicio las peleas serán algo torpes podrás hacer un combo normal con tu botón de ataque y usar tus puntos de agilidad para hacer artes que vienen a ser las magias y poderes especiales de este universo sin embargo poco a poco se irán integrando nuevos sistemas que le darán profundidad y riqueza a este desmadre haciendo que el inicio mitad y final de la aventura se sientan muy diferentes el primero de estos agregados es el denominado sistema boost que básicamente se resume a pedir una asistencia a algunos de los miembros de la party, estén o no en el campo de batalla. Estas intervenciones no solo propinan un buen chingadazo al objetivo que haya seleccionado, sino que además detienen o contrarrestan ciertos estilos de pelea, ya que algunos rompen defensas, otros ralentizan a los enemigos más veloces o incluso puedes echarles el c -c 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 combo breaker a los magos rivales para que se estén quietos y no echen sus chispitas. Este sistema hará que siempre estés pendiente de todos tus compañeros, pues no puedes abusar de su buena voluntad. Hay que llenar una barra antes de poder emplearlos, y lo que menos quieres es que no estén listos cuando el enemigo está a punto de comenzar una ofensiva. Por último, estos ataques pueden propiciar el estado de break, que básicamente deja abiertos a los enemigos para que tanto tú como los personajes controlados por la computadora les sirvan un combo mecatudo. Y así no solo le bajes una buena cantidad de vida, sino que además tengas la posibilidad de hacer un finisher o strike, siempre y cuando logres llenar una barra especial que solo aparece en dicho estado, y que no pierdas el combo. Estos finishers son muy espectaculares, hacen mucho daño, y de la mitad del juego para adelante, son la única forma confiable de eliminar las amenazas rápidamente antes de que tú cuelgues los tenis. Ya con estos sistemas desbloqueados, además de las varias habilidades que puedes conseguir en los diversos árboles de progresión, el combate agarra un ritmo muy entretenido donde tendrás grandes momentos con cadenas de 20, 30 o más hits y situaciones sumamente tácticas en las que será muy satisfactorio tener el ataque adecuado listo para el momento clave. Lo mejor de todo es que eres tú mismo el que está orquestando todo este baile de caos y destrucción. Y por ello creemos que si hay alguna evolución importante en esta entrega en particular, es justamente aquí. El combate se siente mucho más dinámico que en ocasiones pasadas, y volverte un maestro de estas mecánicas da un buen sentimiento de satisfacción. En especial porque, como ya mencionamos, el título no se deja y te impondrá un buen reto. Durante una época, estos juegos se habían vuelto algo similares, con pocas mejoras y apartados técnicos que, si acaso, eran únicamente adecuados, y eso sin olvidar que entre nuevos lanzamientos y remasters habíamos tenido un ritmo anual que sentimos demeritó un poco la calidad general de la franquicia. Arrai se siente como un proyecto con muchas ideas frescas que no olvida la base tradicional de la saga, lo cual lo hace ver como un verdadero paso hacia adelante. Su historia no es la más profunda que hay allá afuera, pero su guión hace mucho énfasis en los personajes, los cuales son carismáticos a madres, y a esto agréguenle que su sistema de combate es fácil de entender, pero muy entretenido de dominar, por lo que creemos que no hay mejor lugar que este para entrarle a los Tales of. El apartado gráfico es otra evolución bienvenida. El juego a rato se ve muy bien y en general, en las consolas de nueva generación, corre sin problemas. Obviamente sigue teniendo un estilo anime, eso no se ha perdido. Sin embargo, nos agrada que se sienta premium, similar a lo que sucede con Scarlet Nexus. Los únicos problemas que encontramos son la variedad de enemigos y ambientes. Los primeros se repiten mucho, pese a que van ganando habilidades distintas para no sentir monotonía, pero de nada sirve cuando a la mitad de la aventura ya estás hasta el pito de pelear contra lobos de todos los colores del arco iris. Ni que esto fuera Golden Axe. ¡Ah! Ese aumento de fuerza sí se puede ver. Por suerte, los jefes más adelante se convierten en oponentes normales, cosa que añade variedad, que aún así, reiteramos, es algo pobre. Los escenarios son un poco más grandes y por lo mismo tardas más en recorrerlos. Hay mucho que ver, pero que no te sorprende estar unas 3, 4 o hasta 5 horas en un mismo ambiente, lo cual será muy extraño para los veteranos que disfrutan de ir rápidamente de mapa en mapa, viendo qué sorpresa encuentran. Lo que sí es un gusto adquirido son las diferentes formas en las que se presenta la historia. Hay muchos cinemas hechos con el motor del juego, además de una que otra secuencia de anime tradicional, pero la mayoría de las misiones secundarias y pláticas menores se llevarán a cabo en una presentación de viñeta, que si bien es clásica de la franquicia, sí se sienten más tiesas que el resto del paquete. Con todo y todo, dichas secciones también tuvieron su retrabajo, pues ahora veremos a los personajes renderizados con el motor de juego y no tan solo sus retratos. Este vaivén de estilos puede ser algo molesto para algunos, pero personalmente no nos desagradó, particularmente porque es mucho mejor que el de otros juegos similares. Y si nos ponemos a hablar de la música, las cosas mejoran aún más ya que acompaña muy bien todas las situaciones en las que nos vemos involucrados, desde los momentos de gloria hasta cuando tu cuate te está contando la tragedia que vivió, o están todos echando el desmadre en un instante de calma. Es un buen soundtrack orquestado, que aunque no tiene más que un par de temas pegajosos, en conjunto es un paquete muy sólido. El título cuenta con dos tipos de actuaciones de voz, en japonés, el cual preferimos con toda violencia, y el inglés, que es el clásico anidub gringo que nos da urticaria en las pelotas. La neta, no lo recomendamos, pero ustedes son quienes eligen su veneno. Más allá de esto, en caso de que lo requieran, se puede cambiar la interfaz y subtítulos al idioma español, cosa que se agradece, porque a pesar de que gran parte de las interacciones cuentan con actuaciones de voz, hay muchísimo que leer. Por si no quedó claro, disfrutamos mucho de Tales of Arise. Su ambientación y mecánicas no son una revolución, pero sí están muy bien hechas y crean un paquete enteramente disfrutable, lo cual será bienvenido tanto para fans del género como para la gente nueva a la que le llamó la atención. Mejor aún, se siente como una evolución de la franquicia, algo que le hacía falta desesperadamente. ¿Para qué alargarnos más con lo obvio? Completamente recomendado. Consíganlo en cuanto les sea posible banda. Todo el contenido de tres gordos bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Eugenia Castañeda, Luis Enrique Gutiérrez, Cervando Gastelum, Fernández 29. Edex Drum, Andrés Rada, Ricardo Segovia, Marcus Torres, Psychedelic Trip, Luis, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Andy Mick, Jonathan Jeremías Rojas Navarro, Tigre Negro, Miguel Torres Garrido, Hicaru Agata, Gustavo García, Eric Ledesma, Andrés Conde, José Martínez Jiménez y Trevor Valenzuela. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.